Bueno amigos, esto es GeoDioMaster, su canal de Pokémon Master, y estamos acá en el canal para echarle un vistazo a, sí señores, el neocampeón Kan con su Greninja Shiny. Recuerden que este personaje va a volver, va a estar reemplazando a Serena con su Sigarde. Y recuerden, ya los días 25, salvo alguna excepción que hubo en algún momento, por ejemplo con los de Yoto, van a estar volviendo, digamos, estos maestros con más frecuencia, por lo que está bastante interesante y se puede ver qué tal, ¿no? Es la posibilidad de lanzarle nuevamente estos tipos de personajes, dependiendo de cómo van rindiendo y todo este tipo de cosas. Entonces, si quieres enterarte de todito, todito, pero todito, lo que debes saber de este personaje, no te olvides de quedarte acá. Igual, el análisis ya está en el canal, lo que vamos a hacer es un lanzar o no lanzar, digamos, un poco actualizado. Vamos a revisarlo, a ver si vale la pena lanzar por el personaje. Para eso, pasaremos por acá a Poma Tools, gente, que es una herramienta bastante genial. Yo siempre se las estoy recomendando porque hay muchísima información ahí la cual pueden aprovechar, ¿no? Ok, este personaje es maestro, como les estaba comentando. Si nos vamos acá a la información, es tipo siniestro, pero tiene una particularidad, que es que el personaje cambia el movimiento con pie a tipo agua, dependiendo, obviamente, de qué estamos haciendo. Ya eso se los voy a explicar bien en su set de movimientos. Por ahí el rol es apoyo, pero fíjense que la función que van a estar dándole es la de sabotaje. Particularmente no me cuadra mucho, a mí no me cuadra mucho esa función, porque se van a dar cuenta, vamos a revisar o repasar el, digamos, personaje, para que se enteren un poco de que realmente eso de pegar más fuerte con el movimiento con pie si pudiera ayudar. Bueno, sí, de repente por un solo o algo por el estilo, sí que pegue algo más fuerte, está bien, pero de repente en un apoyo es un poco como, bueno, quizá no era lo más bonito que pudo haber llevado. Quizá incluso hacerlo velocidad o algo así hubiera estado más interesante por cuestiones de llegar rápido al próximo movimiento compi. Pero bueno, vamos a ver. El personaje tiene Girovil y Shuriken de agua. Esta básicamente es la base de sus movimientos. ¿Qué pasa con este Greninja? Que cuando hace unas cositas por el tablero, acá no se nota, pero en las pasivas va a cambiar tipo siniestro, tipo agua, el movimiento compi. O bueno, de hecho, si bajamos acá, sí, miren cómo abajo el último movimiento cambia de siniestro a agua, dependiendo de lo que vamos haciendo. Entonces, Girovil va a hacer un movimiento en área, pegamos por físico, tipo siniestro. Tenemos Shuriken de agua, que es un movimiento a un solo objetivo, de tipo agua, que puede acertar de 2 a 5 veces. Y esto es muy importante porque va a tener pasivas relativas a cada uno de estos. En las estadísticas, que por cierto me las pasé un poquito por delante, está muy bien. 323 de defensa, que... créanme que es por donde mejor va defendiendo ataques físicos. Tenemos 307 de defensa especial, que igual es bastante alto, y 678 de salud. Perfecto, a nivel 150, muy bien, ¿no? Ahora, tiene un movimiento síncro que se llama doble equipo S. Este movimiento se activa cuando el movimiento del ataque de algún aliado golpea 10 veces. Esto básicamente funciona con ya sean dos Shuriken de agua que peguen 5 golpes, o por ejemplo, alarido de un aliado. Son 3 golpes. Claro, siempre y cuando el rival sean 3 rivales, ¿no? Si nada más es un objetivo y le pegas un solo golpe, pues sería contado como un solo golpe. Los golpes en área contarían dependiendo de cuántas personas estás impactando. Entonces, luego de haber bajado esos 10 contadores, tendrías este movimiento activo y se va a desactivar al utilizarlo. Entonces, fíjense lo que hace. Aumenta la evasión de todos los compis aliados en 2 niveles. Aparte, aumenta el efecto siguiente físico de todos los compis aliados en 2 niveles cuando está en tipo siniestro, ¿no? Y además crea una zona siniestra. Cuando está en el tipo agua, hace básicamente lo mismo, pero sube es el siguiente especial aumentado y coloca la lluvia. Entonces, tendríamos que sube la evasión, que nos da el siguiente físico si estamos por siniestro y colocamos la zona siniestra, que eso es bastante, bastante interesante porque está ayudando a potenciar a nuestro equipo. Y por el lado de agua, subimos al siguiente especial, por así decirlo, en 2 niveles y coloca la lluvia. Básicamente eso es lo que hace. El movimiento entrenador se llama Gloria Bien Repartida. El movimiento de sincro lo puede utilizar 2 veces, así que tenemos asegurados 2 lluvias y 2 zonas siniestras. O sea, no en el mismo combate, tendrías que tratar de organizarte, ¿no? Gloria Bien Repartida, Gloria, digo. Aplica el efecto de barra movimiento acelerada al bando del usuario, aumenta el ataque a todos los compis aliados en 4 niveles, aumenta el ataque especial y la probabilidad de crítica en 2 niveles. Ok, fíjense muy bien que tanto para aguantar daño físico también es bueno para pegar por daño físico, digamos, para potenciar a los compis físicos más que a los especiales. Sin embargo,
tranquilos que puede ir por cualquiera de los dos. Ahora, eso es porque la pasiva maestra va por ese lado, por el lado físico. Pero fíjense, si ustedes se dieron cuenta de que tenemos dos movimientos compi, tenemos uno físico y uno especial, el físico del siniestro y el especial, el tipo agua, es porque vamos a poder cambiar y para eso tenemos estas pasivas de acá. Espíritu luchador de Kalos es el que aumenta la potencia de los ataques físicos. Incluso si estás en tipo agua, lo que sea, vas a estar potenciando más los ataques físicos y vas a estar mitigando ataque físico o daño físico. Entonces, digamos que en este sentido, como les digo, tiene una ventaja o una predilección a apoyar mejor a compis físicos. Sin embargo, créanme que eso da bastante igual. Puedes llevar a compis especiales al lado, mientras coloca la lluvia, la zona siniestro, va a venir excelente para el equipo. Ahora, el movimiento en cuestión se llama mutación siniestra estoica, que cuando cambia se llama mutación agua sigilosa. ¿Qué es lo que hace? Algunas habilidades pasivas y el movimiento compi del usuario se transforma en otro justo antes de usar sus movimientos de tipo siniestro. ¿Qué quiere decir esto? Para decírselo en resumen, cuando vayas a utilizar tu movimiento Hero Bill, básicamente lo que vas a hacer es que tu tipo cambia a siniestro, por así decirlo, el movimiento compi y el, digamos, las pasivas, y luego cuando vas a pegar el shuriken, lo que haces es que tu movimiento compi pasa a ser tipo agua y que cambias las pasivas. ¿Cuáles son las pasivas? En el tipo siniestro tenemos acierto y llenar barras, es decir, mientras estemos pegando Hero Bill, tenemos esa posibilidad de llenar barras del 100%, y si le pegamos a 3 objetivos, porque recuerden que Hero Bill pega en área, llenaría 3 barras. Por el lado del tipo agua tenemos acierto curativo, tenemos 30% de probabilidad de curar con cada golpe que peguemos. Entonces podemos llegarnos a curar nada, curarnos un poquitico o curarnos bastante, dependiendo de cuántos golpes peguemos y que se active obviamente este acierto curativo. En el tipo siniestro tenemos inmunidad a características, es decir, si necesitas que el personaje no le puedan bajar características, tienes que estar sí o sí en el tipo siniestro, digamos que tienes que tener movimiento compi siniestro. Por el lado del tipo agua, inmunidad a problemas de estado. Entonces, puedes tanto ir manejando en diferentes fases del combate, digamos, estos movimientos, o simplemente o lo llevas muy siniestro o lo llevas muy tipo agua. Ahora, para su sustain, el tipo agua sería el ideal, que pegue shuriken de agua para que él se pueda ir curando. Entonces, por ahí, bueno, el personaje está bastante bien. Fíjense que sube ofensiva, sube crítico, coloca zona, coloca lluvia, zona siniestra, coloca lluvia. Puede subir la evasión del equipo, de hecho, él va más o menos por la evasión. Puede llenar barras sin problemas, puede curarse bastante bien el tipo agua. Y tiene el detallito de, claro, la inmunidad a características y la inmunidad a problemas de estado, dependiendo de en qué forma estés. Ahora, vamos a ir rapidito el tablerito. A una repetición no van a conseguir nada fuera de lo normal, eso sí tengo que decírselo. Llena barras y una inmunidad a retroceso. Si lo vas a sacar así tal cual, quizás se te quede un poco flojo. El personaje es muy bueno, sí, pero creo yo que de verdad mejora bastante con el tablero. A 2 repeticiones ya tenemos algo que nos ayuda muchísimo, porque si se dieron cuenta, el compi sube ofensivas pero no sube defensivas. Y para poder subir la defensa del equipo y la defensa especial, tenemos el fallo rival defensiva aumentada múltiple más 9. No es fácil, pero para combates largos sí se presta. Y créanme que puede llegar a pasar bastante. Si te fallan porque tú te vas a subir la evasión, recuerden que el movimiento sincro sube la evasión, estaríamos por ahí subiendo la defensa y la defensa especial o ambas siempre, ¿no? Entonces realmente por ese lado puede ir bastante bien. Esa sería su manera de aguantar más. Tenemos un primer apuro curativo, es de hecho. Yo les diría, si no tienen ni siquiera para ponerse a inventar mucho y lo sacan, por lo menos traten de llevarlo a 2 repeticiones, que ya aquí está subiendo mucho el sustain, tanto por poder subir defensas como para poder curarse en apuro. Entonces está bastante bien. Cosa que también sirve muchísimo es el shuriken de agua consecutivo 3 o más. Básicamente esto asegura que golpees 3 o más veces cuando utilices el shuriken de agua, por lo que tienes más probabilidad de curarte. Considero, y lo sigo repitiendo, que si lo sacas, por lo menos si lo quieres hacer funcionar mejor, llévalo 2 repeticiones, porque ya está desbloqueando cosas que hacen una diferencia muy grande entre un Calm a una repetición o un Grenilla a una repetición a uno de 2 repeticiones. Aparte, puedes confundir muy fácilmente, que te puede venir bien en ciertos combates. Zona siniestra, inmunidad a sabotaje, también está bastante curioso. Velocidad pluvial, cositas que van con los campos y la lluvia que puede colocar, ¿no? Entonces, por ahí, bien. Ahora, 3 repeticiones, ya tenemos, digamos, cositas extra.
fallo rival o furor por fallo rival, básicamente si te fallan, probabilidad de bajar contador. Primera entrada protectora, esto puede venir bastante bien, esto es a todo el equipo, le colocarías robustez, le viene o le puede venir bastante bien. Para el seteo de crítico de tu equipo, si quieres hacerlo más rápido, recuerden que con el movimiento de entrenador subirías 2 de crítico, bueno, estaría subiendo el tercer de crítico aquí utilizando el movimiento de entrenador. Lluvia mitigadora, ojo que esto es muy bueno porque el personaje aguanta bastante, bastante más, aunque parezca bobo, una lluvia mitigadora más 2 te hace aguantar bastante más. Y de verdad está interesante. Movimiento compi siguiente especial por acá y movimiento compi siguiente físico por acá. Cuando hagas tu movimiento compi, le colocas un siguiente especial o físico dependiendo de cuál casilla actives. Y ojo que para aumentar el sustain en siniestro, tiene una casilla preciosa que es zona siniestra movimiento curativo múltiple más 9. Acá estás curando a todo el equipo siempre y cuando pegues bajo la zona siniestra. Entonces, ojo. Ojo porque esto ayuda muchísimo al sustain de tu equipo, porque ya que la defensa la vas a bajar o la vas a subir lentamente, de verdad no es, digamos, de nada para más poner unas casillas de estas, ya sea el primer por curativo o sea el curativo por la zona siniestra. De verdad es un compi que es bastante bueno, que créanme, se menosprecia un poco. Yo creo que es bastante genial, lo tengo la oportunidad de tenerlo a 3 de 5, me gusta mucho. Y ahora, el detalle por acá con este personaje, sí, es que deberían esperar a lo que va a salir el mes de noviembre. Recuerden la actualización, va a caer eventualmente, pueden ver qué sucede. Igual, él estará hasta el 25 del mes de noviembre, así que pueden plantearse sacarlo. Como les digo, mi recomendación sería por lo menos 2 repeticiones para tratar. Ya va, no sacarlo a 2 repeticiones, o sea, digo que dejarlo a 2 repeticiones, si ya lo tienes o lo vas a sacar, o sí vas a sacar una repetición. Por lo menos 2 repeticiones para que sientas que el personaje vale más la pena. Y recuerden que siempre una zona y un campo, una lluvia, un clima, lo que sea, es bienvenido. Personaje que va muy bien. De Kalos hay pocos personajes de verdad que te pueden resolver muchas cosas. Y el dúo de Greninjas es brutal. Y si logras luego sacar a Serena, si no tienes ninguno de los dos, el dúo es increíble. Es bastante, bastante bueno. Así que, bueno, pasemos por acá. Mi recomendación sobre lanzar o no lanzar por este banner es: al ser maestro, ser apoyo, tener la facilidad de colocarte zona siniestra, la facilidad de una lluvia, también el hecho de que el personaje puede ir excelentemente con tanto físico como especial, aunque claro, como les dije, tiene esa predilección a ayudar más a los compis de tipo físico, de verdad creo yo que es claro que va a valer la pena. Mi recomendación es que aguanten un poco, aunque sea un maestro, aguanten un poco, esperen a ver qué va a venir en noviembre. Vean si va a salir Serena, vean cuántas joyas tienen, todo este tipo de cosas. Porque hay una cosa que sí es verdad, aunque sea bastante, bastante bueno este personaje, en diciembre muy probablemente tengamos maestros. Sin contar que no sabemos ni siquiera si en noviembre habrá, ¿no? Yo hablando desde la experiencia, bueno, lo normal sería diciembre. Así que tengo mucho cuidado, de verdad el personaje me gusta mucho. Tampoco creo yo que sea el más roto de los apoyos maestros que hay, pero igual es muy bueno. Entonces, ¿qué diría yo? Si quieres lanzarle algo, dale con prudencia porque de verdad que se pueden venir cosas interesantes, así que cuidadito. Ojo, no se olviden suscribirse al canal de YouTube. Tienen por acá la super campanita para que le den clic y así les va a estar avisando YouTube cuando estaré yo por ahí subiendo nuevos videos. Recuerden que viene la actualización, se vienen muchas cosas. Por ahí mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Google, Master, todas ellas. Y ojo, antes de terminar, volveré por acá para mostrarles el patrocinador del canal, que es Eneva. Han vuelto las ofertas de la semana con este código OFFER 130. Tendrías un 12% de descuento en todo esto que estás viendo por acá. Y no solamente eso, porque de verdad depende de dónde estés ubicado. No solamente para España, sino también para Latam. No solamente juegos, tienes tarjeta PlayStation, que es el Xbox Game Pass, Spotify Premium. Hay muchísimas cosas que puedes revisar. Que si la bendición del Genshin, hay muchas cosas. Así que les recomiendo que se pasen por allá, de verdad. Está bastante interesante y sobre todo esta sección de la oferta de la semana, donde tienes ese extra del 12%, como les digo, con el código OFFER 130. Si vas al link que tienes acá abajo, básicamente le estarías diciendo a Eneva que vienes de parte de Godia y eso me ayudaría muchísimo. De verdad, le agradezco a las personas que ya han utilizado el link, de verdad, se agradece un montón. Los dejo por acá, no se olviden de dar su like, de comentar si han sacado, van a sacar o lo que sea este personaje, así que vayan allá. Nos vemos en el próximo video. Esto es Godia Master, su canal de Pokémon Master. Muchas gracias a los miembros, suscriptores y Ricolino. Hasta luego.
Hasta luego, dije. Sí, chao, chao.